Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día voy a entrevistar a una mujer que, bueno, todo el Perú la conoce, básicamente porque ha sido la compañera eterna del rockero más querido de todos los tiempos. Y además ha demostrado un enorme coraje, una tremenda resiliencia. Y hoy en Instagram, en sus redes, nos va contando cómo se siente. Me parece tan importante que ella haga esto porque está verbalizando el duelo, algo que es para muchos un tema tabú. Hoy día quiero hablar de eso y quiero hablar también de cómo ha vivido ella como cuidadora, que es otro tema que no se habla. Cuando uno de los familiares tiene una enfermedad crónica degenerativa, el entorno también está enfermo y también está sufriendo y también está padeciendo esa enfermedad y hay maneras de llevarla adelante, ¿no? Cintia Martínez Turner es empresaria, es emprendedora, es la esposa para siempre de Pedro Suárez Vértiz y va a publicar un libro. Esa es la maravilla de toda esta historia. Ella ha narrado y está escribiendo siempre. Entonces va a publicar un libro este 28 de julio que se llama Esposo Mío, porque Pedro la llamaba así a Cintia, le decía esposa mía. Y entonces vamos a conocer la vida y los milagros de Cintia. ¿Cómo estás? Bien, Milagro. Bienvenida. Gracias. Hace años que te quiero entrevistar, por fin lo he logrado. ¿Cómo ha sido ser la pareja del hombre más querido, popular, el rockero que nos ha hecho bailar, que nos ha acompañado en las bodas, en las fiestas, en los quinceañeros, en las despedidas y un largo etcétera? Bueno, ha sido divertido, ha sido, te sientes orgullosa, ha sido tranquilo, aunque no lo crean. Uh-huh. No. Lo conociste muy chica, ¿no? Sí, yo tenía 16, tengo 49. 16, ¿y Pedro tenía? Pedro tenía 6 más. 22. O sea, sí. Uh-huh. Ya. Tenía 21 para cumplir 22. Claro, y él acababa de ser el Arena Hash. Era Arena Hash. Era, ya okay. Era Arena, ¿ya? Y ya eran, ya sonaban. Uh-huh. Ya, uh-huh. Ah, claro. Perdón, ¿él deja Arena Hash cuando tú estás embarazada? Él deja Arena, sí, exacto, en el 94. Tres, más o menos. Correcto. Sí. Ya, pero retornemos. Entonces, ha sido divertido. Sí. Y siempre pensaba, y yo se lo comentaba a Pedro, ¿cómo hace Cintia para no tener celos? Porque, sí. O sea, yo he visto, soy testigo como periodista en carne propia, cómo lo arrancaban literalmente, le agarraban los pelos, el brazo, ya no sabían qué hacer, buscaban besarlo, me dejo entender. ¿Cómo hacía? Es que, ¿sabes qué? Dos cosas. Número uno, no soy celosa, felizmente, por eso nos hemos llevado tan bien. Y número dos, ¿se puede hablar de todo? Sí, claro. Tienes que darle la vuelta a los celos. Entonces, por ejemplo, muchas veces ya adultos todo, claro, en esa época era más difícil, pero, por ejemplo, yo veía una chica, cuando yo viajaba, veía una topless en una playa, regia, así como le gustaban a Pedro, ¡ping! Yo le mandaba la foto. Yo le mandaba la foto, Pedro, mira, y hacía que se divierta, o sea, y no porque estaba enfermo, sino porque sabía que le gustaba, entonces yo le daba la vuelta a los celos, entonces yo me divertía con él, no sufría, ¿entiendes? Uh-huh. Así hemos sido toda nuestra relación. Ya, pero el acoso puede llegar en algún momento a perturbar, ¿o no? Sí, ahora también porque hay... Porque los rockeros siempre son, una vez Christian Meyer, que uh-huh. era tan amigo de Pedro... Sí. En una mesa me dijo, billetera mata galán, sí. ¿No es cierto? Pero rockstar mata todo lo demás. O sea, las mujeres mueren por estar con un rockstar. Sí, pero nosotras como mujeres también sabemos cuáles son peligrosas y cuáles no. Entonces, en la mayoría de la carrera de Pedro no eran peligrosas. Eran chicas que se morían, que no iban a hacer nada al final. Que amaba si él su no música. Da el pie, si claro. No da pie él, ¿no? Y pocas veces daba, ¿no? O sea, no daba el pie. Correcto. Entonces tú sabes cuáles son peligrosas y cuáles no. Ahí sí te tienes que preocupar. En mi caso no se daba mucho al peligro. Bueno, y qué interesante lo que dices, ¿no? Uh-huh. Porque la mujer es muy intuitiva, sabe cuando una mujer en verdad está intentando pasarse de la raya y cuando el esposo o la pareja está pisa el palito. Pisando el palito. Exacto. O dando pie, ¿no? Exacto. Y ha sido una... Bueno, has recorrido el Perú con Pedro. Sí, he viajado bastante. Has recorrido distintas etapas de nuestro país, además, sí, ¿no? Sí, exacto. Tú sabes que Pedro viajaba muchísimo, ¿ya? Muchísimo, muchísimo, tanto dentro del Perú como fuera.
yo prefería mil veces viajar en Perú con él que viajar fuera. Uh-huh. Número uno, porque era más cómodo para mí, porque... ¿Por los hijos? No, porque, por ejemplo, cuando viajaba internacional, su agenda era demasiado apretada. Uh-huh. Cuando viajaba nacional, podíamos hacer cosas divertidas, salir, pasear, etcétera. Claro. Pero en Perú teníamos que salir con seguridad o etcétera. Afuera no, ya no. Entonces era como, tienes que decidir, sí, claro, cuál es más paja, ¿no? ¿Y quién eres tú, Cintia? Porque siempre, claro, has aparecido en pantallas como la esposa de, sí, Pedro. Hoy día, lamentablemente, eres la viuda de Pedro. Y la mamá de Tomás. La mamá de Tomás. Muy bien, el estreno, sí, de tu hijo, maravilloso. Sí. Ojalá que tenga una larga carrera musical. Pero, ¿quién es Cintia Martínez? Sí, yo quiero ser Cintia. O sea, me han tirado así al ruedo. De buena, o sea, bien, no mal. Yo soy como todos. Como una mamá, esposa, emprendedora, amiga, hermana, hija, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso soy yo, que le tocó, lo que le toca a un montón de gente, pasar por algo súper duro, y que le toca a una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y salir adelante y hacer las cosas bien, ¿no? Pero regresemos a tu infancia, porque, uh-huh, quiero conocerte a ti. Tú tienes un origen belga, ¿verdad? Tienes abuelos, sí, belgas. Sí. Yo usualmente veo más a la familia de mi mamá. Uh-huh. Por temas de mi mamá, soy más conectada a la familia de mi mamá. Y mi abuela era belga. Uh-huh. Y ella es Nadia, la famosa canción de Pedro. Nadia es mi abuela. Ok. Sí, la belga, sí. De ahí para arriba todo es Nadia, belga, ¿no? Nadia la Bella. Nadia la belga. O sea, y la Bella, además, sí, porque él decía que, bueno, wow, sí, no sabía, sí, que era... Mi mamina, yo le decía mamina, se llama, uh-huh, se llamaba Nadia. Y ella se enferma en el 2009 de cáncer. Y, bueno, vamos a verla, porque no vivía en Perú, vivía en Estados Unidos. Y Pedro me dice, amor, anda, llévale esta canción que le voy a poner Nadia. La letra no es de mi abuela, ah, okay, pero le puso en honor a ella el nombre. Perfecto. Y yo llegué a ponérsela a mi mamina, o sea, Nadia, antes de que... La semana que se fue, esa semana ella escuchó la canción que es con Juan Diego Flores. Esa, correcto, canción. Y escuchó el tributo, además. Escuchó todo y le dije, mamina, esta canción es para ti, se llama Nadia. No, y obviamente se fue más feliz de lo que se, bueno, iba a descansar, claro, ¿no? Obvio. Y Pedro también estaba feliz porque la mamina llegó a escucharla, ¿no? Ya, entonces las abuelas, la abuela materna, uh-huh, es belga. Sí. ¿Y tu papá es peruano? ¿Tu mamá mi es peruana? Mi papá es peruano y mi mamá es peruana. Ok. Sí. Uh-huh. Y nosotras tres, somos tres hermanas, somos peruanas. Claro, y tú tienes una gemela. Tengo una gemela. Escúchame, sí. ¿Cómo? Es mi adoración. Barbie. Bárbara, le dicen Barbie. Bárbara, correcto, pero... y Barbie está casada. Barbie está casada con Álvaro y Álvaro está casado conmigo y Pedro estaba casado con Barbie. Así es en los gemelos. Eso es lo que, a eso totalmente, quería llegar. Totalmente. O sea, Barbie estaba casada con Álvaro, está tú casada. Estás casada con Álvaro, ajá, y Álvaro estaba casado. Y Pedro estaba casado con Barbie. Sí, así es. Y ellos lo entienden. Al principio les cuesta, a Pedro le fascinaba, pero de ahí y lo entienden. ¿Les hacían bromas? A ellos no, okay, pero estábamos muchísimo tiempo juntos, ¿no? Bueno, entonces, por lo mismo, Barbie debe haber querido muchísimo a Pedro. Demasiado. Barbie era la única persona que entraba a mi casa cuando Pedro ya estaba echado, ¿no? La mayoría parte del tiempo. Entraba a mi cuarto y se echaba encima de él. Se echaba en su pecho y se quedaba ahí. La única persona, ni mi cuñada hacía eso. Se quedaba con él así un ratito y de ahí y a Pedro se reía y de ahí ya se levantaba. O sea, esas confianzas, ¿no? Y Álvaro, por supuesto, feliz, entraba también, sí, al cuarto, claro, ¿no? O sea, obvio, era... Sí. Pues son hermanos, ¿no? Sí, escúchame, exacto. ¿Y Barbie está contigo cuando te enteras que Pedro se ha ido? Barbie está conmigo y yo estoy con María José, mi hija. Estábamos de viaje. Increíble, ¿no? ¿Te das cuenta de tus vínculos, sí, ¿no? Sí, qué nada loco. Es casualidad. Fue como un dominó. Barbie, claro, para mí y yo para Majo. La mujer que más te ama, es tu, sí, además de tu madre, es tu hermana Barbie. Uh-huh. Eso no me queda... Bueno, obviamente tus hijos también. Sí, claro. Pero digamos, la persona que más te conoce es Barbie. Sí. Está a tu lado y tú estás con tu... Con María José. Tu primera hija. Sí, sí. Una locura. Qué locura, como un dominó. Yo creo que Pedro pensó eso también. O sea, quiero pensar, quiero creer que todo eso fue parte de la vida, ¿no? Que te pone... Uh-huh. Uh-huh. Escúchame, he querido varias veces tocar este tema
y obviamente, Cintia, perdóname por todas las preguntas que te vaya a hacer, pero yo creo que es importante entender bien qué es lo que pasa en el mundo interior de una persona que está cuidando, literalmente, uh-huh. que está uh-huh. acompañando, que está protegiendo y que está haciendo que la vida tenga dignidad, en fin, cuando una persona tiene una enfermedad degenerativa. Uh-huh. ¿Cuán duro ha sido para ti esa enfermedad de Pedro? Uh-huh. Mira, yo lo resumo así. Hay un Pedro sano, si hablamos de Pedro, ¿no? Y de mucha gente que le pasa lo mismo. Uh-huh. En mi caso, mi esposo. Hay un Pedro sano y un Pedro enfermo. En el sano, todo maravilloso, lindo, jijiji, jajaja, flores, todo. En el Pedro enfermo, como es degenerativo, uh-huh. la cosa va increciendo, o sea, va empeorando, ¿no? La enfermedad va empeorando y el cuidado va siendo más complicado. Correcto. Y la relación se va complicando y los momentos, ¿no? Pedro y yo logramos encontrar momentos bonitos, pero también había momentos muy duros. Ha sido duro, sí. Había momentos en que decía, ya no puedo más. O sea, es verdad, no solo lo paso yo, puedes preguntarle. Todos, evidentemente, Cintia. O sea, y no solo Cintia. Con una enfermedad, con todo. Y Pero has estado, Cintia, 15 años metida en esto. O sea, siempre me ha provocado abrazarte. Escúchame, y te lo quiero confesar públicamente. Yo he sido una maricona, una cobarde. No podía ver a Pedro tirado. Hablábamos. Y si me dices, Mili, ¿te arrepientes? O sea, lo he amado a Pedro a través del chat. Pero yo digo, ¿cómo habrá hecho Cintia para ver eso, no? Ahora, tú eras su esposa, has estado 31 años con él casada. Sí. Y un hombre tan vivaz, tan energético, y de pronto, primero, lo que me pareció yo he rezado mucho a Dios por Pedro, pero se le fue la voz, carajo. Sí. ¿Cómo? Pero se le fue la voz, pero igual se comunicaba full con su WhatsApp. ¿Cómo manejaste tú y cómo manejó él? Porque él, su instrumento de trabajo era la voz. Perdóname por hacerte llorar, pero quiero entender bien qué ha pasado contigo, con tu proceso. Pucha, mira, ha sido día por día, uh-huh. Aparte, totalmente nuevo para mí y para él. Claro. ¿No? Entonces, hemos aprendido juntos, hemos batallado juntos. Para mí, pucha, bien duro, pero no es bueno compararse, pero a veces hacía que no sea tan duro por su carácter, ¿no? Tan luchador, tan bueno. Pero Y además te escribía cosas maravillosas. Maravillosas. Y uh-huh. sí, han habido días más bravos que otros, pero habían días hermosos y habían días asquerosos. O sea, nunca lo he dicho ya, pero es verdad, ¿no? O sea, todo el mundo me dice, Cintia, qué lindo tu matrimonio, qué lindo, eres perfecto, no, la mona. No, qué duro, por Dios. Es duro, qué resiliente duro. Que eres. Sí, es bien duro. ¿Tiraste la toalla en algún momento, te echaste a dormir y dijiste, no me quiero levantar más, por Dios? Ah, mil veces, mm. mil. Él no alucina, o no me lo decía, o no parecía. Pero entonces yo muchísimas veces decía, pucha, si él no se rinde, ¿quién soy yo para rendirme? Imagínate. Si paso la mitad de lo que él pasa. Entonces, él hacía que yo sea fuerte. Porque como él no se rendía claro. y no se quejaba, nunca se ¿Nunca quejó. ¿Nunca se quejó? Nunca. Bueno. No, demasiado. Qué entonces, noble, ¿no? Vivía aprendiendo de él todos los días. Entonces, él hizo que yo sea tan fuerte. Ajá. ¿Aprendiste a ser fuerte con Pedro? Obvio, viéndolo. Y mis hijos también. ¿No? Y nuestro entorno. ¿Cuándo te diste cuenta que algo malo estaba pasando en Pedro? Cuando ya empezó a hablar mal y como enredado. Sí. Uh-huh. Pero como yo ni siquiera sabía qué cosa era la enfermedad, no la conocía, ni siquiera sabía que existía. Él sí, porque es recontra culto. Nada, empezamos todo el proceso de búsqueda de respuestas hasta que llegó la respuesta, ¿no? Y nada, para a informarnos, él ya estaba informado, uh-huh. él sabe todo, y nada, para o adelante sea, él sabía día por día. De antemano y antes que tú lo que tenía. No, él sabía cuando le dicen el diagnóstico, sabía qué cosa era la enfermedad o cómo iba Correcto. A ser. Cuando nos dicen la enfermedad, yo no sabía qué era, entonces tuve que llegar a averiguar y rodear e informarme, y ahí ya pues. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ha apoyado? Yo sé que Pedro, como tú dices,
te ha ayudado a ser fuerte, ajá, te ha sostenido dentro de su propia enfermedad, pero ¿quién ha sido tus hijos? A ver, las mamás hacemos mil cosas por los hijos. Uh-huh. Y imagino que tú has estado dándole mucho soporte a tus propios hijos. Pero ¿a ti quién te ha ayudado? Mira, yo aprendí en este proceso tan duro que la familia es todo, ¿eh? O sea, uh-huh, no solo la nuclear, que sí, mis hijos, pero eran medio chiquitos, ¿no? Correcto. Mi mamá, mis hermanas y unas cuantas parejas de amigos. Adicional, los doctores. Marita Parodi, la nutricionista de Pedro, uh-huh, ha sido nuestro ángel guardián. Y los doctores, los neurólogos. O sea, Pedro, ¿quién no quería ayudarlo? Todos. Entonces, ¿quién no amaba a Pedro? Sí, entonces yo tenía la suerte de tener un poquito más de ayuda. Correcto. De repente de lo normal, ¿no? Correcto. Entonces, así era. ¿Recuerdas cuando dejó de hablar? ¿Recuerdas? No recuerdo. El diagnóstico fue en el 2011. Hablaba, y hablaba mal. Y el habla total, no, casi al final, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo sí lo entendía. Tú no lo ibas a entender, pero yo sí entendía cuando hablaba, ¿no? Porque ya mi oído se acostumbró. Y yo traducía muchas veces. Muchas veces venía gente a la casa y él hablaba y yo traducía. Y él hablaba y yo traducía. Hasta que ya yo tampoco podía entenderlo mucho y ya pasamos a la tecnología, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué te enamoraste de Pedro? Pucha, en primer lugar, por su locura. Acuérdate, era un loco al hablar. Sí, era un loco. Entonces, dices, man, ya este pata, qué loco, ¿no? O sea, sí, es totalmente distinto a todo el mundo. Yo me acuerdo que en la universidad hacía las preguntas más raras del planeta y yo lo miraba. Escúchame, yo sabía que Pedro no fumaba marihuana, sí, pero si no lo hubiera sabido, hubiera volteado y hubiera dicho, sí, está fumado, ¿ok? Sí. Hasta el profesor abría los ojos como diciendo, ¿de dónde saca esa pregunta? Te pegabas a su locura. Sí, exacto. Te engatusaste. Volaba. Sí, sí, y siempre sí fue así, ¿eh? Siempre, siempre, hasta el último día fue así. Pero yo, para mí era normal ya. Claro. Pero eso pero te engancha. Pero eras muy chiquita cuando te enamoras de sí, él. Sí, sí. Sí, era muy chiquita, entonces eso me engatusaba más todavía. No entendía ni la mitad de lo que hablaba, pero me tenía pegada. Después ya empecé a entenderlo un poco mejor. Claro, pero he leído que claro, al principio de los tiempos, pues salían y no, o sea, salientes. Ajá. Y que tú como que, no sé si fuiste la típica mujer, sí, que dice, ¿qué somos? Sí. Ah, eso fue. No, tengo una frase. Me la acuerdo. Yo no me acuerdo porque muchas cosas. Porque las mujeres somos bravas. Entonces, bueno, tengo que decir algo. Sigue. ¿Qué somos? Obvio. No, yo le dije, o todo o nada. Esa fue mi frase. Ah, a más brava. A más brava. O todo o nada. Y ya, pues, ¿y él? Todo, pues, ya estaba, ya había todo caído ya. Claro. Ya había caído. ¿Al mes le dijiste eso? ¿O todo o nada? No, creo que 2 meses. Escúchame. Sí. Pedro. Ay, Dios mío. ¿Pedro ha sido tu primer hombre? Sí. ¿Sexual? Sí. ¿Y el único? Cintia. Sí. Sí. Claro, porque estoy pensando, tienes 16, sí, y 22. Sí, pues, 16 años. Ay, no, esos amores son de novela, pues. Sí. Son amores. No, tienes que escribirlo, mujer. Por supuesto, voy a leer tu no libro. No lo he escrito. Eso no lo he escrito. Llama planeta, agregado. Tengo que decirles a todos los lectores que Pedro fue mi único hombre, solo mi primer hombre. Esas preguntas. Perdón. Solo porque eres amiga de Pedro. No, bueno, a Pedro también le he hecho unas entrevistas bien. Tú sabes que cuando me sentaba con Pedro decía, Pedro, tú te olvidas de que somos patas, ¿ya? Yo soy periodista y tú eres músico, cantante. Ya bueno. Y cuando terminaba la entrevista me decía, ¿por qué me has hecho hablar? Ahí bien que le encantaba. Claro, a él le encantaba. Pero escúchame, eso también es maravilloso. Sí. Tu historia. ¿Para quién? ¿Para él? Para ti también. Para ti también. Claro, seguro. Porque, a ver, ¿cuántas mujeres podemos decir que estamos con el hombre de nuestras vidas, que han sido los primeros, los vida, únicos? Sí, sí. Es una historia hermosa. Sí, sí, sí. Si la ves de esa manera. Sí, sí. Súper bella. Sí, aparte, si hubiese estado con 10 más, igual sería el hombre igual, de mi vida para mí, ¿no? O sea, hay gente que dice, el hombre de tu vida es el hombre con el que estás el día que te mueres. Uh-huh. O, bueno, para Pedro tú has sido la mujer de su vida. Y viceversa. Y eres joven todavía, o sea que hoy día no vamos a hablar no. De
de ¿cómo se dice? De cerrar etapas ni nada. Uh-huh. Es, por favor, 5 meses que Pedro se ha ido, es demasiado pronto, pero lo que te quiero decir es que eres muy joven. Es lo único que te quiero decir. Yeah. Tengo la edad de Pedro. Sí. Y ahora Pedro está, y siempre va a estar impregnado en ti. Siempre. Pero la vida, no sé, Cintia, ya no sé qué pasará. Let it go. Sí. Escúchame, entonces, y quedas embarazada. Quedo embarazada. ¿Cuántos años 18. Tenías? 18, y tu mamá casi se muere. Tú sabes que cuando quedo embarazada, Pedro le dice a mi mamá, no yo. Pedro le dice a tu mamá. Él le dijo a mi mamá. ¿Tú sabes cómo era el loco? Sí, sí. Y no tenía pelos en la lengua y era recontra honesto. No, y además noble, ¿no? Porque hay que reconocer y... Y mi mamá, en vez de morirse, le dijo, Pedro, confío en ti. Es que era amado por todo el mundo. Entonces, la única que se puso brava fue mi hermana Denise, la mayor. Y que como no tengo hermanos hombres, claro. Él dijo, le dijo, te estoy mirando, ¿eh? O sea, Denise le dijo... Con mi hermana, cualquier cosa, yo estoy acá, ¿eh? O sea, claro, perfecto. Uh-huh. ¿Tu papá? Mi papá no está. ¿No tienes relación con tu papá? No tengo. ¿Desde chica? Sí, son divorciados hace muchos años. Ah, ok. Y, digamos, ¿has crecido con tu mamá? Con mi mamá. Y mis abuelos, y la mamina, pues, la Nadia. Correcto. Sí. Entonces, debes haber sobrevalorado la paternidad de Pedro. Sí, y Barbie también. Barbie está con Álvaro desde los 13. Y yo desde los 16. Las dos gemelas igualito. Sí. De hecho, tiene que ver. Ay, pero ya, no, la psicóloga es media psicóloga. El mundo de los gemelos es... Es locazo. 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 Ya, y entonces Pedro ha sido evidentemente un buen esposo. Sí. Vamos a leer tu libro. Pero sin lugar a dudas, un extraordinario padre. Extraordinario. Mm. Extraordinario. Creo que al Perú le consta, sí. Sí. Y mis hijos también te lo corroboran a cada rato. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustaba de Pedro como papá? El tiempo que les dedicaba. No límites. Yo ponía los límites, pero los ponía, pero siempre poniéndolos a ellos primero. Después era divertido y le metía full el tiempo con ellos. Cada vez, como Pedro viajaba mucho. Sí, claro. Cuando estaba en Lima, estaba todo el día con era ellos. La prioridad. Ellos... o buscar guitarras en algún lado del Perú. Uh-huh. Pero sus hijos eran su prioridad, ¿no? Tres nosotros, hijos. Familia, tres. María José, Salvador. Y Tomás. Tomás que está siguiendo el rumbo de Pedro. Entonces era un hombre divertido, te engatusó, hablando más de la cuenta. Lo conociste a los 16, tu único hombre. A los 18 quedas embarazada y te casas por civil. Me caso por civil. Porque él lo dice, porque él lo pide. No, yo creo que por un tema de... En esa época yo pensaba que teníamos que formalizar el matrimonio. Uh-huh. Te soy sincera, por un tema de matrícula de colegio, esas cosas que te piden correcto. A veces en los colegios, sí. ¿No? Entonces nos casamos civil cuando yo tenía 8 meses de embarazo. Con tu barrigota. Con mi barrigota. Y de ahí a los 7 años nos casamos religioso. ¿A los 7? Después de 7 años. ¿Pedro te pidió casarse por religioso o ni, tú? Ni me acuerdo cómo fue. Me imagino que sí. Y en porque el parte, Pedro cree mucho en Dios. Sí, siempre. Siempre. Eso viene de mi suegra, son bien creyentes. Uh-huh. ¿Tú? Y hoy día no tanto. ¿Por qué? Ya regresaré. ¿Por qué? No sé, por cambios. Sí. ¿Desde la enfermedad? Sí. Bueno, en el parte... No te vayas, porque mi único consejo es que creías en Dios, en la Virgen. ¿Eras antes, católica? Sí. Bueno, entonces mi único consejo de chica mayor es que te... Ni tan mayor. Bueno, como Pedro, teníamos la misma edad. Que te agarres. Yo solo me agarré del manto de la Virgen. Ni siquiera podía rezar. No podía rezar. Ni cuando murió mi chico, ni cuando murió Mariana. Cuando murió mi chico podía rezar más. Cuando murió mi hermana, ajá, no podía rezar. Un año me la pasé sin rezar. O sea, sabía que estaba Dios, sabía que estaba la Virgen, pero no podía ni siquiera hablar con ellos porque era como que... Carajo, me fallaron. Sí. ¿Qué les pasó? O sea, por Dios, sí. ¿No? Nunca renegué. No vayas a renegar. Ah, no. Pero sí mi... No reniego. ¿Pero renegaste en algún momento? ¿Tuviste bronca en algún momento? Conmigo misma nomás. ¿Por qué contigo misma? O sea,
Yo creo que en el proceso buscas culpables. Totalmente. Entonces, es normal. Sí. Entonces, cuando Barbie me dijo, basta, basta. No, buscas culpables y el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué, no? Sí. Entonces, un día Barbie vino y me dijo, basta. Nadie te va a decir por qué. Nadie te va a explicar. Basta, Cintia. Ese día paré de preguntarme por qué. Porque es verdad, no hay explicación. No. Adelante, no más. No. Pero me imagino que es el proceso, ¿no? Es totalmente normalísimo. Es un proceso. Tuve una amiga a quien adoro, que es una persona mayor que yo, y que además me... Literalmente, Cintia, ella me buscó. Me dijo, hasta hoy me acuerdo, y por eso me hice su amiga, ella también había perdido a su pareja por infarto. Y me dijo, mira, Mili, te va a pasar esto, esto, esto. Todo, tal así cual. Me la cantó. Sí. Y nos hice, bueno, yo me hice repata de ella. Y ella siempre me llamaba y me decía, va a pasar, esto va a pasar. Sí. Y ahora te digo lo mismo, esto va a pasar. O sea, sí. Claro, no es un infarto, ha sido una enfermedad más dura, cruda. Has tenido tiempo para despedirte o para decir, bueno, ya no hay recta, o sea, no hay retorno, ¿no? Porque es una recta que él va al fin y tú sigues ahí acompañándolo. Pero, Cintia, desde el fondo de mi alma, lo único que te puedo decir, queriéndote, porque sabes cuánto te respeto, es que va a pasar. Y que solo te cojas del manto de la Virgen o de la túnica de Dios, de quien creas, que te cojas nomás y ya algún día vas a volver a recuperar la capacidad de orar, de hablar. Sí, yo creo que eso va a regresar. El otro día me llamó una amiga y me dice, Cintia, ¿te puede llamar mi sobrina que su esposo lo acaban de diagnosticar igual que tú? Porque me llamó un montón, sí, de joven Ela. También, sí, de Ela. Y me llamó... ¿Te llaman familiares? Me llama, sí, me llaman. Y me llamó ella, la chica que no conocía, menor que yo. Y yo estaba, creo que estaba saliendo, no me acuerdo por qué estaba apurada. Y yo le dije a ella, mira, lo único que te digo es que sientes que te vas a morir. Es que textual, sientes que te vas a morir, pero no te vas a morir. Así que tranquila. Llámame cuando quieras. Nunca más me llamó, pero eso es lo que yo sentí, que me iba a morir y de ahí ya llegas a aceptar, ¿no? Aceptas y ya convives, ¿no? Con la enfermedad. Claro. Pero complicado para un cuidador porque normalmente no hablamos de ellos, del estrés que llevan, o sea, siempre estamos dolidos y sufriendo por la persona que... Pucha, tuvo la mala suerte de tener esa enfermedad. Pero, por Dios, mi hermana ha sido cuidadora de un paciente de Parkinson. Y mi cuñado también murió. Y un día le dije a Yoli, Yoli, por favor, piensa en ti también. Sí. O sea, has estado mucho rato pensando solo, centrada en salvarlo, protegerlo, ¿no? Sí, por y eso te debe haber pasado lo mismo a ti. Sí, claro. Las chicas ahora me decían, pucha, el duelo, no hay un duelómetro, ¿no? Entonces, claro, la gente dice 5 meses... Yo llevo un duelo ya un poco más largo, ¿no? O sea, mucho tiempo ya de... Ay, Cintia, qué fuerte. Sí, claro. Claro. Y claro, eso no lo voy a poner en las redes sociales, ¿no? No. ¿Por qué? Porque no suma... O sea, puede sumar de alguna manera a la gente para que diga, manya, yo paso por lo mismo. Manya, no estoy sola, manya, a mí también me pasa. Pero también más bonito sumas con el Pedro hermoso que yo pongo en mis redes sociales, que es el Pedro que la gente quiere ver, ¿no? Y leer y recordar, etcétera, ¿no? Y el que tú también quieres ver, imagino. Obvio, obvio. Pero tienes toda la razón, tu duelo es más largo y prolongado. Claro, mi duelo ha sido mucho más largo, ¿no? Solo que en silencio y con respeto, ¿no? Tú sabes que Pedro siempre ha protegido su imagen, por eso es tan hermoso y tan amado, un capo, pues, un capo. Y tú también. He aprendido de él, sí. Pero te das cuenta lo fuerte que eres. No. Eres más fuerte de lo que crees. Has soportado, claro, Cintia, son 15 años de enfermedad. Sí. 10 años de que dejó de hablar, 11. No, dejar de hablar. Bueno, que unos no apareció nunca más en entrevistas. Sí, claro. La última fue conmigo. Sí. Eso yo sé, hace 11, ¿no? 10, 11. Hermosa, la vi el otro día, la de 5 minutos, sí, esa. Sí. Tan churro, ¿no? Qué churro estaba en esa entrevista. ¿Tú sabes que llegó a esa entrevista? Estaba Charlie Paz, que hoy también es mi director, claro. ¿Charlie estaba ahí? Sí, Charlie estabas, ¿no es cierto? Sí. Ah, su. Y él llegó con su guitarra y
Es que yo le dije a Pedro, mira, Pedro, si tú me aceptas una entrevista, todo el Perú va a aceptar. Se mataba de risa. Ya, ya, bueno, vamos. Y le conté mi proyecto, que en 5 minutos podíamos hablar de lo que él quisiera. ¿Qué paja? ¿No? Ya, y fue con su guitarra y me dijo, escúchame, estoy teniendo muchas dificultades para hablar. Ya me había contado lo que no sabía que estaba pasando en su cabeza. Sí. Y que si no podía hablar, él iba a cantar. A los 5 minutos. Por supuesto, le dije, ya. Y se puso, antes de la entrevista, se puso a cantar. Cantó casi como un concierto. Todas estábamos maravilladas porque, claro, imagínate, Pedro Suárez-Berti cantándonos a nosotros. Privado, sí. Un privado, un unplugged, ¿no? Creo que cantó 3-4 canciones solito. Y seguramente él iba calentando, ejercitando, sí, su, sí, lengua. Y entonces empezó la entrevista y, Dios, o sea, ha sido una de las entrevistas más lindas que yo guardo de ese programa. Y cuando terminó, nos abrazamos porque él me dijo, Mili, pude hablar. Ay. Y eso que habló mal, ¿eh? O sea, pero yo sé que habló. Pero mira cómo valoraba. Pero habló, sí, ¿me entiendes? Y después de eso ya nunca más se presentó, no, en ningún programa. Entonces, tu duelo tiene que ver con esa parte que también es complicada para ti. Pero luego ya cuando ya se, ya está... Claro, ya es degenerativo. Correcto. ¿No? Entonces va empeorando. Y entonces, ¿no? ¿Qué es la vida, Cintia? Porque has vivido todo. Has vivido la luminosidad, el destello, la, ¿no? lo burbujeante, ¿no? ¿Sabes qué es la vida? Sí. Es hoy. Eso es. Uh-huh. Nada más. Hoy, y sácale aquí la mugre y ahora al hoy. Sí. Uh-huh. Porque te agarra y te hace basura y te levantas y te vuelvas a tirar. Entonces, cuando no te tira, tienes que sacarle la mugre. Uh-huh. ¿Por eso estás escribiendo? Tú sabes que lo del escribir es, primera vez que lo voy a decir, es catarsis. Sí, claro. Me ayuda un montón. En vez de hablarlo, lo he escrito. Por supuesto. Tanto en las redes como en el libro, que empezaron al mismo tiempo, y así la gente diga que estoy loca. Cuando volteé donde mis hijos a decir, Majo, voy a escribir en las redes como hacía Pedro. No tan paja, pero diario, ¿no? Me dijo, mamá, me parece increíble. Ahí empecé el libro también, pero ya, como me dijeron, no existe un duelómetro. No existe un duelómetro, entonces uno no sabe, uno siente. Yo hablo por mí. Yo ya siento que ya voy a dejar a Pedro. Van a ser 6 meses. No voy a dejarlo nunca, pero ya quiero ser yo. Ya sufrí, ya lloré, ya etcétera, etcétera. Entonces ahora ya voy a dedicarme a mí. Eso voy a hacer. Entonces voy a poner a un costado mis redes. Mi libro me ayuda un montón. Y voy a empezar a vivir ya lo que... Porque como me he dedicado a él tantos años y me he puesto a un costado, ahora ya quiero dedicarme a mí, ¿no? Entonces, mi prioridad voy a ser yo. Ya no lo tengo a él para que sea mi prioridad, ¿no? Entonces, eso voy a hacer. Tienes todo el derecho. Sí, sí. Por supuesto. Sí, obvio. Todo el derecho. Es lo que me alegra, toca. Te toca. Has estado... pegada, pendiente, respetando, acompañando. Todo el Perú te respeta por eso. Te deseo lo mejor, por favor. Está muy bien. No hay un duelómetro como... Primera vez que escucho, no, esa palabra. Me la inventé. Pero vas, por supuesto, que vaya duelo que has vivido. Sí, sí, ha sido duro. Muy duro para ti. ¿Sabes por qué? Bueno, no es bueno comparar, pero... La gente me puede corroborar. Pedro ha sido tan maravilloso. Tan maravilloso que yo siempre he dicho que no es justo, bueno, no es justo para nadie, pero que no, el que le haya tocado a él ha sido qué fuerte, ¿no? Injusto. Encima cantante, que se le vaya la voz. Eso a mí me pareció injusto. Locazo. Pedro te dijo en algún momento que era injusto. Nunca. Nunca se quejó, nunca se quejó. Qué iluminado, qué espiritual, ¿no? Sí. Qué bestia. Sí, claro. Qué bestia. Un estadio superior. Sí. Para no quejarse. Sí, maravilloso.
Pero escúchame, sí, estoy convencidísima que la vida es hoy, aquí y ahora. Sí, eso aprendí ahorita. O pero sea, uno lo aprende a patadas, ¿no? Sí. Pero para el que no sabe y se le dice, qué suerte, ¿no? O sea. Por supuesto. O sea, yo trato de decirle a la gente que conozco, aprovecha ahorita. Sí, claro. Vive hoy, con responsabilidad, por supuesto. Siempre. No te vas a gastar tus ahorros hoy día. No, nos referimos a eso, pero claro. Haz lo que quieres, vive con intensidad, pero hoy, porque mañana de repente no se pasa. Sí, aparte hay tanto para hacer y vivir y todo. Entonces hay y entonces, ¿cuál es el camino para Cintia? ¿La escritura? Mira, quiero hacer cosas personales, quiero escribir. Me ha encantado. Quiero correr maratones, quiero que mi marca de accesorios crezca. Escúchame, ¿esos aretes son tuyos? Sí. Están lindos, ¿ah? Sí. Por si acaso, para los que no saben, Cintia es una tremenda diseñadora. ¿Cómo se llama tu marca? Endales, una canción de Pedro. Endales, está en Instagram, ¿no es cierto? Sí, Endales. Ya, haz tu cherry, claro, para que te entres a tu marca y te pidan. Me encanta lo que haces. Sí, Endal, en las redes. Me parece. Más tímida, sí, bueno, ya. Sí. Bueno, entonces vas a seguir diseñando. Sí, voy a seguir diseñando. Una maratón, me parece muy bien. Voy a correr un maratón. Quiero escribir más. Quiero ver a Majo casarse. ¿Está casada, pero está casada civil. Ah, no, pues tiene que casarse por religioso. Quiero que se case religioso con el hermoso de Tufre, que lo adoro. Vas a acompañar la carrera de Tomás. Voy a apoyar a Tomás, claro, aunque él es súper independiente, ella es bien grande, tiene 19 años. Claro, pero está bien que la mamá esté viendo sí, ahí. Sí, desde fuera estoy viendo. ¿Y Salvador? Ay, ese es un sol, ese niño. Que no es niño, tiene 26. Quiero ver a Salvador también con sus logros personales. No sé. Ya saldrán más cosas, ¿no? Pero poco a poco. Sí, pero muy importante lo que has dicho y creo que parte de tu... yo no soy psicóloga. Pareces. Sí, hay gente que cree que he estudiado psicología, pero parte de tu duelo es esta escritura, es este escribir. Es importantísimo. Sí. Muy bien. Sí. Y me parece, además, que conscientemente digas que ya tienes que soltar a Pedro también. Sí. Te hace mucho bien, sí. De verdad. Y a él. Sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Él también tiene que descansar. Sí, exacto. La tengo clarísima. Sí. Un día mi hermana Jolie me llamó y me dijo, ya tienes que hacer descansar a Mariana, ¿no? Porque uno está muy pegado al duelo, al sufrimiento y también yo creo en la energía, creo en lo espiritual. Y ellos también deben de estar sufriendo mucho cuando nos ven sufrir, ¿no? Claro, yo antes decía, pucha, si lo suelto, siento que lo voy a olvidar o que no, lo voy... nunca lo vas a olvidar, no. Pero va a seguir rondándome siempre en mí, pero ya privado, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Y además están tus hijos, flaca. Sí. Tus hijos te lo van a recordar forever and ever. Sí, sí. No, está todo el país que me lo va a hacer recordar forever and ever. Pero te lo recordamos de manera bien. Sí. Claro. No, él me ayudaba en el duelo, sin saberlo, sí. Escribir de él me ha ayudado demasiado. Yo eso creía. Cuando te leía, y además el hecho de escribir todos los días y de hablarle a él es justamente uno de los pilares del duelo es verbalizar. Sí. Porque sí. Si no hablas, si no escribes, te enfermas. Exacto, si no votas. ¿No? Tienes que votar. Es una forma de votar. Totalmente, tienes que votar. Sí. Sí, entonces ahora tenemos que ir a la primera pausa. Ya. Ya. Bienvenida, Cintia. Gracias. Y que te vaya lindo en todo lo que emprendas. Gracias. Ya, vamos a ir a la pausa. La señora Cintia Martínez está en el programa. Ya regresamos. Bueno, muy bien, estamos entrevistando a Cintia Martínez, que va a seguir, nos ha dicho, con el diseño, con la escritura, acompañando, por supuesto, el propio camino de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Los éxitos de cada uno, de María José, de Salvador y de Tomás. Y ahí entonces vamos a ir a algo que a mí siempre me ha intrigado y ahora me intriga más porque... Miedo. Qué miedo, ¿no?
Quiero hacerte reír, porque te he hecho llorar mucho, perdón. Hablemos de los gemelos, de las gemelas. Me encanta. Claro, ¿ves? Ya sabía. Amo. Yo tengo mellizos, estoy... ¿Verdad? Alucinada. Sí, es alucinante. Es una locura. Escúchame, si no los conoces, no los entiendes. Correcto. O sea, tú que los tienes, ya entiendes. Ya entiendo, pero... Pero la gente dice, ay, es verdad que sí, todo es verdad. Todo es verdad. Ya, pero ahora, entre mellizos y gemelos, ajá, también hay diferencias, porque los gemelos han estado en una sola bolsa, ¿no? Los mellizos también en la misma barriga. Siempre que Joaquín y Antonia pelean, les digo, por favor, ustedes han estado juntos desde la barriga, y me miran diciendo, ya, mamá, pero, a ver, cuéntame, ¿cómo ha sido vivir con tu gemela, crecer con Barbie? Uh-huh. Mira, en primer lugar, nunca sola. Nunca. Después, si habían... problemas alrededor, o sea, ¿no? Como la vida misma, problemas de niños, te estoy hablando de niños, sí, claro, ¿no? Crecer. Si hay problemas, no te enteras porque siempre estás en este mundito, ¿no? Entonces te proteges. Barbie y yo siempre nos hemos protegido, entonces todo lo feo... Podía haber terremoto afuera y ustedes estaban juntas. Terremoto, peleas o cosas feas. Barbie y yo siempre hemos estado así, ¿no? Entonces mi hermana mayor es la que más ha visto y Barbie y yo protegidas después. Y el bond bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, uh-huh. O sea, donde ella va tengo que ir yo. Ya no lo que ella se compra tengo que comprar yo, ¿no? Pero Antes sí, era mucho. ¿Se vestían iguales? De chiquita sí, claro, era la novedad, pues. Mi mamá nos vestía exactas y éramos las muñequitas que, ¿no? Ay, párate, hasta te juro, mira, tengo 49, hasta los, no sé, 20 y tantos era, a ver, párate a su costado, clásico, ¿no? Para buscar las diferencias. como mono de circo. A como ver mono qué... de circo. Pero es verdad, son muy curiosos. Sí, la gente es muy curiosa. No, y además, es que escúchame, ¿quién tiene gemelos? Muy poca gente. Sí, es bien raro. ¿Y son realmente iguales? Realmente igual. No, Barbie ahora es rubia. Sí, he Yo visto. Tengo pelo oscuro. Pero, por ejemplo, cuando Pedro se enferma y Barbie vivía en... el Golf Los Incas, o sea, yo vivo en Porlarcomar, en Miraflores. Ella vivía en el Golf Los Incas. En Surco. Uh-huh. Y quería comprarse un departamento. Buscó 2 cuadras a la redonda de mi casa y lo compró. 2 cuadras a la redonda de mi casa. Me dijo, no me voy a ir lejos. Tengo que estar ahí porque tú me vas a necesitar. Y Álvaro, por supuesto, que la apoyó, ¿no? Pudiendo decirle, no, prefiero estar... no, amo a tu hermana. Sí, y compró ahí a 2 cuadras de mi casa. Sí. Imagina. Y ahora vive a 2 cuadras de mi casa. Barbie también es el amor de tu vida. Barbie es el amor de mi vida. A veces hablamos sin hablarnos, con la mirada. Te lo juro, existe. Que los gemelos me desmientan. A veces la miro y me dice sí. Y Pedro me decía, no entiendo, se acaban de hablar. ¿Pero qué? ¿Qué están hablando? Por ejemplo, viene alguien o no sé qué, no queremos. O Pedro dice, ya, voy a pedir esto, ¿no? Para comer. Y Barbie y yo la miro como diciendo, no queremos. Entonces me dice... Entonces ya Pedro dice, no entiendo, ya se conversaron todo ya y claro, hablamos con la mirada, ¿no? ¿Y cómo fue cuando, a ver, cuando tú conoces a Pedro, ella ya estaba con Álvaro? Y eso quiero saber, ¿cómo fueron el hecho de que ella te hubiera enamorado, tú tenías cuando ella estaba con Álvaro o claro, estaba sola? Lo que pasa es que en los gemelos... Cuando tú conoces a una persona nueva, porque siempre es el mismo entorno, tú no le dices, oye, por si acaso tengo una gemela, ¿no? Porque para mí es normal. Pero hay mucha gente que no sabe que yo tengo gemela y le hablan a ella o en la calle. O ella era profesora y los niños venían y me abrazaban. Y yo a los niños no voy a 3 horas. Oh, no soy yo, soy su hermana. No, todos los abrazaba y se iban. Los alumnitos te abrazaban. Sí, los alumnos, ay, sí, me muero, sí. Se confundían full. Y entonces, tú no le decías, ay, no. No, 3 horas al niño no explicarle, claro, pero a la gente pues, grande sí. Ya. Yeah. Entonces, cuando yo conozco a Pedro, yo no le dije que tenía una gemela. Entonces, él la conoció viéndola. Ahí entró en trompo. Pero bueno, ¿qué dijo? Sí, entró en trompo porque me vio a mí y de ahí la vio a ella con otra ropa y de ahí dijo, no entiendo. Y de ahí salí yo de nuevo con la misma ropa en mi casa en Barranco. Y salí yo de nuevo con la misma ropa y me dijo, se alocó y dijo, no entiendo, ¿qué está pasando? Y de ahí le dije, ay, no te dije, tengo una gemela.
Bueno, se alocó ahí. Claro. Sí. Y ella ya estaba con Álvaro. Ella ya estaba con Álvaro, sí. Escúchame, es que sí, causa confusión. Y sí, además, causa. Y ahí entonces la típica, ¿no? Que te la deben haber preguntado 20.000 veces, ¿no? O sea, te vas a hacer la pregunta de la telenovela. ¿Se han cambiado de enamorados? Sí, ¿han cambiado de enamorados? Di la verdad, di la verdad. Ya, sí, pero no, yo no estaba con Pedro, estaba con otro chico. Y nos cambiamos las dos de ropa. Y el chico, el otro, cuando ya la iba a agarrar, ella dijo, no, 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 no soy yo. Sí. ¡Me muero! Pero no con Pedro y Álvaro. Sí, pero no pasó nada. Ya era bien que los gemelos son traviesos. Sí. Sí. Pero y, escúchame, o sea, nunca, nunca al nivel de, ay, ya me chapo al... Nunca. Al... No, claro. No. Pero eso sería también deslealtad con tu hermana, ¿no? No, porque puede ser complicidad también. También. Sí, cuando depende no cómo tenían, lo veas. Claro, cuando eran más, más chiquitas, sí, podían jugar a eso, ¿no? Sí. Sí, sí, bravas son las gemelas. Escúchame, y este crecer con alguien idéntico a ti, ¿qué ha originado en tu mundo interior? No estás solo nunca. Es divertidísimo. Hasta ahora de grandes. ¿Tu mamá las confunde? Ah, no, ahora ella está de rubia. En claro. La voz, en la voz sí. En la voz, ya. Yeah. O todo es, ¿van a ir las gemelas? O ya no es, va a ir Cintia, o va a ir, no. Van a ir las gemelas, vienen las gemelas, no sé qué, es la gemela. Y a mí lo que me pasa en el colegio es que cuando, por ejemplo, invitan a Joaquín a un cumpleaños de niños, ¿correcto? Ajá. Only boys, ajá. Ok, ya. Yeah. Entonces yo recibo la invitación y al instante, por interno, la mamá me dice, por supuesto, Milly, Antonia está invitada. Pero no han invitado a ninguna niña del salón, solo los niños y Antonia. Ya, y luego pasa lo mismo con las niñas. Entonces, only girls, ¿no? Uh-huh. Y luego por interno, por si acaso, Joaquín. Claro, porque son como inseparables. Sí. Y me pasa que Antonia... conoce a todos los chicos, a los amigos. Ah, claro. Y Joaquín igual, ¿no? Conoce a todas las amigas y juegan, ya cuando los veo además interactuar, Antonia tranquila con los amigos y los chicos y juega, qué sé yo, y Joaquín igual. Y debe pasar lo mismo con los gemelos. O sea, se conocen los grupos, son tienen sí. los mismos amigos. Y no sé si le pasa a ellos que cuando están en grupo más chiquitos, ¿no? O sea, me pasaba más chiquita. Uh-huh. Cuando estás en grupo, en el colegio o en algo, hagan grupos al toque los claro, los otros, ellos ¿no? quieren estar juntos. O sea, tienes a 1,000 amigos, pero no. Sí, ellos quieren estar juntos. Sí. Y Antonia hace poco me pidió si, por favor, en tercer grado, puede volver a estar a Joaquín en su salón, con Joaquín en su salón, porque lo extraña. Yo le dije, ni muerta. Creo que los separan a propósito. Siempre tienen que... Yo creo que hay que separarlos. ¿Ustedes estudiaron juntas o separadas? Nunca en el mismo salón. Separadas. Claro. Mm. Imagínate, a la hora de los exámenes, de la tarea. Sí, pero nunca hicimos esas cosas. Yo tengo amigas gemelas que lo han hecho, pero no, nosotras no, bien tranquilas éramos. Ok, no se intercambiaban. No, no. ¿Cuál es la travesura más grande que recuerdas con Barbie? La que así ya es la inmortal, la que siempre te piden que repitas. Esa, la del enamorado, creo. Uy, me atoré. Toma agua. La del cambio de enamorado. La de haber estado a punto de besarlo y decirle, no, yo no soy ella. Ella le dijo, no, yo no soy. Y de ahí, de puro roche, éramos chiquillas. Y en tu matrimonio, ¿ella fue tu testigo? Ella fue mi testigo. Claro, ¿y tú viceversa? Y yo, no, sí, creo que sí, viceversa. Y ella, claro, ella es la primera madrina de mis hijos y yo soy la primera madrina, eso sí. ¿Ella cuántos hijos tiene? Dos. Mm. Y María José, mi hija, que se muere por ella. Se muere por Barbie. Es una cosa como si fuese su segunda mamá. Claro. Quiere parar con ella full. Claro. Sí. Y es verdad que cuando están enfermos sienten todo. Sí. Sí, eso es verdad. O cuando están tristes, si yo estoy muy triste, ella siente... O si ella está al toque, la leo. Si ella está desesperada o quiere decir algo, al toque, la leo. Claro. O sea que cuando Pedro murió, imagino, pucha, Barbie estaba a tu lado. O sea que hasta el día de hoy no hemos hablado del tema. No he podido. Ya llegará su momento, de ella y el mío, ¿no? No hemos podido hablar del tema. Hasta ahora. ¿Por qué crees? Porque fue muy duro. Lo evadimos por protección. Las dos.
Pero ella te debe haber protegido en ese momento. Claro, pero entrar en detalles, cómo te sientes, todavía no. No, poco a poco. Yo tampoco nunca he hablado con mi mamá del momento en que encontré a mi chico muerto. Deberíamos. Deberíamos, ¿no? Deberíamos. Pobre mi vieja. Sí, sí. Vio a su hija enloquecer. Sí, claro. Cuando es la persona que más sufre después de ti. Correcto. Las madres. Correcto. Sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo ha llevado este proceso y cómo ha llevado el hecho de ser mamá de gemelas? Mi mamá ahora es la suegra de Pedro. Sí, Barbie es la cuñada de Pedro. Mi mamá es lo máximo. Vive en el norte, no vive en Lima. Ah, ¿en la playa? Vive en Zorritos. Yo tengo una casa en Zorritos. Qué rico es Zorritos. Vive allá frente al mar, maravilloso. Lindo. Es feliz. Sí, claro. Viene Lima a veces para cuando yo tengo algo especial o para el libro, ponte, la traigo. O para otras cosas, los cumpleaños. Y yo me voy ahorita, pronto, a verla. Y yo creo que ella, para ella también es normal porque no sabe lo que es no tener gemelos. Y mi mamá cuando fue a dar a luz fue... ¿Pensando que solo tenía un hijo? Que era un hombre, Diego. ¿Solo pensando que tenía uno? Era un hombre, porque era muy grande la barriga. ¿No le hicieron ecografía? Pero solo latidos y latían al mismo tiempo. Ah, claro, en esa época no hay todo lo que hay ahora. No le cobraron la clínica. Todo gratis. Sale una y al ratito le dicen, viene otra. Y salió la segunda. Ahí nomás a correr a comprar todo. Mi mamina salió a comprar todo. ¿Y no le cobraron nada? No le cobraron nada. Ay, y encima le mandaron una, no sé qué, enfermera que no en esa época no sé cómo se llamaba. ¡Qué lindo! Sí. Premiadísima. Premiadísima. Yo nunca lacté y Barbie tampoco. Y no teníamos nombre. Éramos ¿No lactaron? La una. No, porque no podía, ella con dos no sabía, etcétera. Bien joven era. Mi mamá es... ¿Cuántos años tenía? Ahorita me lleva 20 y tantos años. Sí, como jovencita. 25 años me lleva, más o menos. Claro, sí. Muy, muy joven. Sí. Entonces, Ah, no sabes lo que es, Cintia, tener dos bebés no, al mismo tiempo. Y tenía una pizarra. Yo también. Pero tú, mujer y hombre, sí. Estas eran exactas. Me muero. Yo no sé si yo soy Barbie y Barbie es Cintia. Escúchame, estoy entrevistando a Cintia. No, obvio que estoy entrevistando. Claro, tú, pobre tu madre. Claro, ¿a quién le di? Claro, ¿a quién le di la leche? Hasta que encontró nombres, claro. ¿Y cómo hacía? Les habrá puesto una ayuda. Cinta, algo. Teníamos un, según ella, teníamos un sticker acá atrás de la 1 y la 2. Sí. ¡Me muero! Como muñecos, así. Sí, claro, qué lindo. Pero tienes que salir adelante, no te claro, queda claro, yo tenía mi pizarra. ¿Ves? Ella también. El doctor, mi pediatra me dijo, por favor, ¿no? Porque los dos pues tienen que... Entonces, pizarra, porque a quién le da luego la... Terminaste así. Sí, ¿no? Y escúchame, y yo seguí de lactar. ¿Qué tal chamba? Y parecía... Yo sentía que yo era un animal. Ver a dos, los primeros tiempos, los dos trepados de mis... Ah, ¿no se turnaban? No, la primera vez la enfermera me ayudaba y ahora hay estas riñoneras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Joaquín acá y Antonio acá, y yo me observaba y decía, miércoles, soy como un animal y bla. No, luego ya uno por uno, ajá. Pero ya a los casi 3 meses me dio una infección horrible, ajá. Y me tuve que suspender. Pero es eso, tienes sí. que hacer turnos para separar. Sí. Aparte, echas uno a dormir y ya sí, quieres descansar nada, y el otro empieza a llorar nada, y no para. Y cuando se enferman los dos, si cae uno ya sabes que va a caer el otro. Sí. ¿Y dormían juntas en la misma cuna? No ¿Te sé. ¿Te ha contado tu mamá algo? No le he preguntado. Ah, ahora le pregunto. Pregúntale. Sí. Yo lo sé. Que no. Ya, de repente estaban en Moisés separados. Sí, sí. Yo tenía una cuna grande y dormían de la mano mis hijos. No. Tengo fotos de eso y yo me muero. Así, Antonia buscaba la mano de Joaquín. Yo lloraba, te lo juro, miraba. Decía, por Dios. Ah, no, es un amor indescriptible, creo, ¿no? Sí. Y es, mira, yo la edad que tengo, o sea, me muero por ella. Solo quiero parar con ella todo el día. O sea, es lo caso, porque es como... Te sale querer estar con ellos. Claro. Es que la conoces desde que eras así. Es como que necesitas, es como que te falta algo, ¿no? O sea, si ella viaja, ya quiero que venga. Si yo viajo, ella ya quiere que venga. Esas y cosas, es mutuo. ¿No? Es mutuo, claro. Es igual. Conozco a muchos mellizos, ahora que tengo mellizos,
Y el otro día en el gimnasio he conocido a trillizos. Ah. Y entonces les dije, wow, tu mamá, sí, mi mamá está en un altar, ¿no? Ya. Uh-huh. Pero me dijeron lo mismo que tú, Milagros. Nosotros venimos al gimnasio a esta hora, los tres, ¿ah? Porque yo me empecé a, o sea, vi a un chico y luego lo vi al otro, le dije, ¿qué pasa? Se empezaron a reír, me dijeron, somos trillizos. Y me dijeron que ellos se juntan porque se necesitan, sí, quieren verse. Ya, pero tus hijos también. Claro, mis hijos, sí. Ay, por favor, si ya no están mucho rato, mamá, ya quiero estar con Antonia, o Antonia, mamá, ya podemos ir a recoger a Joaquín, o sea, ¿no? Sí. Sí, pero eso va a estar siempre, siempre. Es un amor rarísimo, indescriptible, ¿no? Es rarísimo, es indescriptible y es real, porque tú no controlas el querer estar con ella. O sea, yo amo a mi hermana mayor, es mi consejera, yo sé, todo. Sí, claro. Pero con Barbie y Denise entiende. Denise nos, o sea, nos observa y ella entiende, ¿no? Porque sabe que no puede. No, pues. O sea, nos morimos por ella y ella por nosotros. Pero es otro tipo de relación. Pero claro, ella ya dice ya. O sea, ella ¿cuántos sé que años te lleva Denise? 3 años. Claro. Sí. Imagínate lo que habrá sido para Denise. Sí. Tener 2 hermanitas iguales. Sí, quiere matarla seguramente. ¡Ah, la cual! Sí. Vienen a destronarla. La destronaron por partida doble. Me sí. muero. Claro, te habrá querido pegar. Sí. Sí, pero sí. Qué rico vivir entre, crecer entre mujeres. Sí. ¿Solo sí. son tres? Solo somos tres, sí. Y mi mamá, somos las cuatro. Las totalmente cuatro. Uterito. Pegada, sí. Pegada. Por eso cuando nace Salvador, le ponemos Salvador, porque no habían hombres. Denise tenía una hija ya mujer y mi mamina y la mane y todas mujeres. O sea, lo salvó. Entonces le pusimos Salvador. Sí. Salvó a la familia. Salvó. Me muero. Sí. Escúchame, pero bueno, larga vida para ti y para Barbie. Sí. ¿No? Por supuesto. Y de repente uno de tus dicen que no, se va a una generación, sí. ¿no? Pues uno de tus nietos de repente va a tener de repente gemelos. Sí, porque dice que se salta una generación. Sí, dicen, sí. No sé cuánto, porque mi mamá tuvo un hermano que tenía mellizos. ¿Ya? Y yo tengo mellizos, o sea, de repente uno de tus hijos va a ser un mellizo. De repente. O sea, puede ser, ¿no? Puede ser. Porque creo que es genético eso. Sí, por el lado de mi papá sé que hay varios, por mi mamá no. La familia de tu papá tiene sí. gemelos. Sí, tiene varios. Es más, tiene un primo que tiene 2 pares. Con diferentes esposas porque se separó. ¿Dos pares? O sea, con la primera esposa unos y con la segunda otros. Ah, no, me muero. Sí, sí, esos genes locos. O sea, 2 espermatozoides que llegaron sí. volando. Sí, qué locura, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tu vida debe haber sido una locura de niña. Sí, sí. ¿Feliz? Feliz, feliz. Sí. ¿A pesar de la ausencia de tu papá? Sí, soy normalita. Así siempre digo. Me encanta, soy normalita. No, pero digamos, tu vieja qué fuerte, tu mamá qué. Sí, sí, por eso yo también creo que soy fuerte, ¿eh? Porque le he visto a ella batallar con 3 hijas sola. Claro, y además gemelas y la mayor. Gemelas, mayor, sí, y joven también ella. Uh-huh. Sí. Bueno, me alegra que ella está reconociendo que soy fuerte. Sí, estás diciendo, poco a poco. ¿Has visto? Por eso soy fuerte, ¿ves? Sí. Muy bien, vamos a la pausa. Regresamos con Cintia Martínez. Ya, bueno, muy bien, estamos con Cintia Martínez, hemos hablado de los gemelos fantásticos. ¿Veías eso? Gemelos fantásticos, actívense, ¿no? No. Pucha, es de mi época, ¿no? Y ahí ya me dijiste vieja, ¿no? En mi época había una serie. Sí, que... sé cuál es, pero no la veía. Ah, ¿nunca la viste? No. Ah, bueno, ok. Ya yo veía. Creo que tenían unos anillos, sí, ¿no? Actívense, sí, actívense en forma de león y ¡tra! Los dos se convertían en no. león. Entonces, en este programa uh-huh. hay una pregunta de rigor. Yeah. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Ah, su madre. Ay. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál ha sido el tuyo? Para que me des un ejemplo. Mis hijos. Bueno, a mí me costaron la vida. Ah, claro. Me demoré sí. 6 años, le pedí claro. a Dios y soy mamá. ¿En tu caso? Ya. Yeah. A ver. Un milagro ha sido que... ay, milagro, no sé. Pucha, ¿qué te puedo decir? Para mí un milagro ha sido que ella esté bien después de todo lo que ha pasado. Asumo. Sí.
Que estés bien después de todo lo que has pasado. Sí. Que no hayas enloquecido. Que no haya entrado en ningún vicio, que no me haya abandonado. Muy importante. Sí. Que no hayas entrado a la droga, al alcohol. A muchas cosas. Que no te hayas abandonado. Que no me haya abandonado y que esté bien. Yo me siento bien. Hermosa respuesta. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen un familiar con una enfermedad crónica, que están pasando por momentos muy complicados? Mira, yo al principio, lo puse a Pedro primero, prácticamente me abandoné a mí, casi abandono a mis hijos para ponerlo al primero, pero me di cuenta después, con el tiempo, de que tenía que estar primero yo, porque si no, no podía hacer las cosas bien. Igual las hice bien, pero no abandonarse, porque yo sí pienso que en un momento me abandoné. ¿Y que abandonaste a tus hijos? Sí, o sea, mi prioridad era Pedro. Entonces, de repente, Tomás crecía más, un poco más solo de lo que debía, ¿no? Claro. Que es el más chiquito, ¿no? Los otros ya estaban más grandes. Y mi prioridad era Pedro, y yo no salía y no hacía muchas cosas para estar ahí pegada a él, ¿no? Pero alucina que... ¿Pedro te decía que salieras? Sí, él me botaba. Se aprende, alucina, se aprende. Se aprende y se convive. Igual es durísimo. Pero no te queda otra que, como me dijiste tú, no renegar. No renegar y aprender y convivir, ¿no? Claro. Entonces, lo que le aconsejas a los cuidadores o a los familiares de personas con enfermedades crónicas es que no se abandonen, que siempre se pongan primero. Porque si ellos se enferman, va a ser peor todo. Va a ser peor para todos, para los hijos, todo. Mi mamá siempre me decía, Cintia, no puedes abandonarte porque te enfermas tú y después tus hijos. Y es verdad, dos papás enfermos, no. No, imagínate, no con tus hijos. No, no conviene. No, y para ellos también, qué complicado, ¿no? Sí, porque son chicos. Sí. Sí, escúchame, entonces, sí, estar bien es un milagro. Sí, estar bien. Yo me siento bien. ¿Hay algo del que algún hecho, algo que te causa arrepentimiento? ¿Que tú te arrepientas? No. No, porque sería amargarme. Entonces, no. No quiero arrepentirme de nada. Muy bien. No, ¿para qué? Si no puedo hacer nada. Perfecto, claro. Sí. ¿Y qué querías, con qué soñabas de niña? ¿Qué querías hacer cuando eras una criatura? No tan criatura, a la que loca, esa pregunta, porque la vida es tan rara, tan distinta para todos, que, a ver, uno de mis sueños, no, una, sí, puede ser sueño, no meta, no era laboral, nada. Yo tengo una pareja de amigos que son mayores que nosotros, que son bien amigos nuestros, que tienen dos hijos. Los hijos ya son grandes. Entonces, ellos viven ella me lleva 14 años y él un poco más, pero son bien cercanos a nosotros. Y ellos tienen dos hijos, los hijos ya son grandes, uno es casado, trabajan todo. Y ellos ya hacen full vida de pareja. Y yo siempre decía, yo voy a ser como ellos. Y mira, la vida al final no me ligó. Entonces, ese era uno de mis sueños, que no se pudo. Pero, sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, ese es el único que tengo ahorita en la mente, ¿no? Pero bueno, no se dio. O sea, tendré otros, buscaré otros, pero no he tenido otros, ¿no? Ya los formaré más adelante. Claro, que a veces uno tiene sueños que... Que no se cumplen, pues. Sí. Sí. Pero luego van a aparecer otros. Miles. Sí. O sea, ya viene la etapa literaria para empezar. Mi libro es un sueño hecho realidad, ¿no? Y eso que todavía no sale. O sea, ya, pero ya viste la última edición. Ya vi, ya me mandaron todo. Ya viste la pasta, todo. Ya lo vi. Y sí, nervios, hermoso. ¿No? Tú sabes que mi primer libro, debo de escribir más. Soy un poco ociosa, tengo que reconocer. El prólogo lo hizo Pedro. Ay, no te crees. Sí, te lo voy a mandar ya. Sí. Lindo. Él escribe lindo. Sí, claro. Lindo. Comunicador, querida, muy buen narrador. Yo siempre le decía a Pedro, ya enfermo y todo, ¿ah? ¿Eh?
Él decía, ah, su Pedro, qué linda la letra de esta canción. Es como una poesía que le pones música. Sí. Tiene unas letras. Sí. No, maravillosas. ¿Cuál es la canción más hermosa que él te dedicó? Mira, que me dedicó. Que la haya escrito pensando en ti. No, la única que es para mí es una que se llama China Wife, China Esposa, que es instrumental. Pero mi canción favorita de todas las de Pedro es el tema del adiós. Me parece una melodía increíble. Aunque la letra es bien dura, tienes que escucharla, pero la música es espectacular. Esa es mi canción favorita de los ocho. ¿Te acuerdas la letra? Sí. Se trata de amar. Hay una parte, es que depende cómo lo interpretes, ¿ya? A ver, dímela. Hay una parte que él dice, que me encanta, a mí y a Tomás nos encanta esa parte, porque también es favorita de Tomás, es este, ¿cómo era? Tengo que cantarla para saberla. Cántala. Creo que trata un poco de, lamentablemente, de la infidelidad, okay. Pero en el lado romántico, ¿por qué? Porque no lo estoy justificando, pero tienes que escuchar la letra, es como una historia. Entonces, cuando besas, o sea, besar a alguien que amas nunca es pecar. Ese es el cierre de la canción, una parte de la canción. Besar a alguien que amas nunca es pecar. Pero ahí está diciendo que estás besando a otra persona, ¿no? O sea, tienes que escuchar la letra y sentirla. Ah, yo amo esa canción. Amo esa canción. ¿Cómo se llama? El tema del adiós. Aparte es un vals. Ajá. Pedro ha hecho muchos géneros. Sí, claro. Y ese es un vals. El es hermoso. El tema del adiós. Sí. A ver, voy a buscar el tema. Y después tiene otra, mi segunda favorita, que se llama Recuéstame. Que tú sabes que nunca le llegué a preguntar, que no entiendo si es, la letra es linda, que no entiendo si es de alguien que se está despidiendo porque se va a morir o se va a dormir. Eso es lo que no entiendo, tienes que escuchar la letra, se llama Recuéstame. He despertado esta mañana con un llanto que no contengo, decidimos terminar y romper eso que era nuestro, qué difícil es actuar, como si no hubieran sentimientos y volvernos a entregar a otros cuerpos que no son los nuestros. ¡Oh! ¡Chúmbala! Dime si no es poesía, o sea, no importa ya. Pero escúchame, son amantes. Claro. Sí. Ay, ay, ay. Sí. Pero así fue, creímos que era un juego y nos terminó envolviendo. Lo aceptaré, nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo. Qué linda la letra, ¿no? Es totalmente real. Oye, escúchame. también, sí. ¿Podrías publicar... también lo que Pedro iba escribiendo en su... Sí. ¿Te han dicho? ¿Te gustaría? Porque Pedro ha escrito mucho en su etapa... Sí. ¿Pero qué? ¿Lo de Somos o lo de sus redes? O Lo de Somos está publicado, lo de sus redes. ¿No? Mira, lo de sus redes está publicado. En un libro. No, lo que pasa es que lo que nadie ha visto, solo los... Él tenía un grupo donde mandaba música y él hacía unas pastillas musicales, le decía a él. Hacía un resumen, por ejemplo, te mandaba una canción de los Dubi y te hacía un resumen de lo que Pedro pensaba de la canción. Y eso lo mandaba a un grupo, ay, muy selecto de melómanos. Ya hablé con Sergio, ya, para ver si hacemos algo. Publícalo, claro. Sí. ¿Y qué? Eso sería para colección. De la música. Imagínate. Pero hay un tema de derechos musicales que es complicado, ¿no? O sea, no puedes... Bueno, pero puede hablar de cierta canción y dice lo sí, que piensa. Sí, tendría que no ver. No tiene nada que ver. Pero sí, pero todavía claro. No entro a su celular. ¿Te escribí a ti? ¿Cartas de amor? Sí. Ay, escribí a Lynn. ¿Y las vas a publicar? Hay dos en mi libro. Me muero, sí. Muerta. Quiero leer tu libro. Y en mi libro está nuestra despedida, lo último que chateamos. Sí, sí. Ay, Cintia, me vas a hacer llorar. Sí. ¿Qué fue es bonito. ¿Qué fue lo último que chatearon? ¿Antes del el día anterior que no, muriera? No. Mi último chat con él fue en Navidad. Y de ahí unos días después, pero lo cotidiano. ¿Cuándo tú te vas a Navidad? Yo me voy el mismo 24. ¿Te vas a pasar con María José? Y Barbie. ¿Y cuándo muere Pedro? El 28. El Día de los Inocentes. Y yo llego además. El 29. Sí. Sí. ¿Y qué te dice en ese chat? O sea, yo le escribí por Navidad algo lindo y él me contesta, eso está en el libro. Y de ella cotidiano, ¿no? Después de ese día, todo lo cotidiano. ¿Y el día antes de morir te escribe? Todos los días. Pero cosas cotidianas, ¿no? Claro, claro. ¿Y recuerdas algo especial que te haya dicho en ese chat de Navidad?
Ah, que me ama, pues, con toda su alma, claro. O sea, siempre me lo decía, ¿eh? Y siempre me agradecía por todo lo que hacía. Y siempre era, diviértete, vacílate, disfruta. Eso también siempre. Así me vaya a tomar lonche con alguien. Sí. Ahora él también era... te debe estar diciendo eso. Sí. Diviértete, vacila, disfruta. Sí, lo voy Oye, a hacer. Oye, Cintia, ¿te imaginas? Has sido tan amada. Sí. Qué tal privilegio, ¿no? Sí. Un amor bueno, sano. Y viceversa. Ah, no, obvio. Pero estamos hablando de este... Sí. Qué rico, ¿no? Ser amada con... Con todo, ¿no? Sí. En cuerpo, alma, espíritu, mente, todo. Sí. ¿Estás sí. bendecida? Sí, yo creo que sí. Sí. Ay, Cintia, escúchame ya, quiero leer tu libro. Ya. Sí, y por favor, gracias por darme el honor de presentarlo en la Feria del Libro, imagínate. Sí, es un honor. No, gracias a ti. No, lo voy a leer. Ya encima me tiene, que eres ya. Amiga de Pedro, no, qué mejor. No, no, espero ese día voy a tomar una valeriana para no llorar. Pero soy una llorona igual yo que peor, tú. Yo lloro no, todo. No, yo soy peor que tú, pero ahora tengo que controlarme y controlarme. Escúchame, qué hermoso y qué rico tener esas cartas. Sí, tengo cartas, tengo chats hermosos, que ya quedan para mí, ¿no? Claro, es tu vida privada, ay, sí, por supuesto. Cuando quiero entro y los miro, y cuando no quiero, no. Por ¿no? supuesto. Sí. Escúchame, me encanta. Qué importante, como tú has dicho, que es la familia, ¿no? Es el todo. Amor, el esposo, los hijos. Es todo. La mamá. Es tu soporte, porque no sí. te juzgan. No te juzgan nada. Entonces, eres libre con te ellos. Te aman, pues. Sí. Te aman. Y te protegen, te dejan. Te protegen, sí. te acompañan y si te equivocas, otra vez te acompañan. Sí, es maravilloso, es libertad. ¿Qué le dijiste a, voy a ir a la pausa, pero sí uh-huh. quiero preguntarte esto. ¿Qué le dijiste a Tomás cuando te llamó y te dijo mi papá ha muerto? Porque él estaba solo, estaba sin su mamá. Lo primero que hice fue buscar a alguien que esté con él. Uh-huh. Bueno, como comprenderás... ¿Tu mamá? No. Le dije a Barbie que estén con Tomás. Barbie se encargó y... Pero y, Barbie estaba contigo, ¿eh? Claro, pero ella empezó... O sea, ahí solté mi teléfono 2 días, no lo agarré. Y Barbie se encargó de todo, ¿no? María José me pepió. Y ya, de ahí fue solo venir a Lima. No podías ni siquiera hablar con tus hijos. Estás bueno, pepeada. Los dos grandes estaban conmigo. Tomás pero claro, estaba... te pepearon, estabas demasiado... Pero claro, te pepeas para calmarte, pero estaba obvio, con María José obvio, y Salvador, obvio, con los obvio, dos. Obvio, obvio. Y ellos fueron mi soporte, en vez de yo ser el soporte de ellos. Ellos, qué loco, cómo es la vida. O sea, tú piensas que te preparas para algo y... No, bueno, no estábamos preparados, o sea, no está, nadie está preparado para una cosa así. Pero yo dije, man, y el día que pase algo, tengo que estar para mis hijos. No, ellos estuvieron para mí. O sea, la vida es tan impredecible, ¿eh? O sea, impresionante. Nada se da por sentado. No, nada, nada. Nada, nada. Pero ¿recuerdas lo que le dijiste a Tomás? Sí. ¿Qué fue lo que le dijiste? Le dije que... Nada, le dije... No me acuerdo muy bien, pero... Le dije que no estaba solo, nada más. Y ahí llegó mi hermana mayor al toque a mi casa. Denise. Y mi cuñada, María Fe, sí. Al toque llegaron, sí. Y de ella todo el teléfono fue Barbie, ¿no? Barbie agarró mi celular y ya empezó a organizar todo con mis hermanas, todo. Y ¿tu cuñada, la esposa de Patricio? La hermana de Pedro. Mi cuñada es la hermana de Pedro. Pedro ¿tu tiene cuñada? Una hermana. Ay, por Dios, estoy ya confundiendo sí. los adjetivos. Sí, sí, sí. Los... Claro, la hermana de Pedro, María Fe. María Fe. Ok. A María uh-huh. Fe estaba en Lima. Sí, sí, estaba en Lima. Todo, solamente mis hijos grandes y yo. O sea, literalmente tus hijos te cargaron. Sí. Y cada uno con su pareja, porque estaba Cayetana, la enamorada de Salvador, y estaba Tufre, el esposo Majo ahí. Entonces, ellos también tenían soporte, que eran ellos. Qué increíble, ¿no? Ay, increíble. Y Barbie con Álvaro. Y los dos hijos de Barbie, ¿no? Y Tomás estaba... mi mamá estaba en mi casa. Mi mamá no vive en Lima. Felizmente, estaba mi la abuelita. Mamá estaba en mi casa. O sea que Tomás no estuvo solo. No, al toque llegó mi hermana Denise, qué estaba bueno. mi mamá, llegó María Fe, Patricia. Y de casualidad tu mamita estuvo en Lima. Sí. Imagínate. Pasó Navidad con Pedro. Sí, ella. Con Pedro, mi suegra. Navidad, ¿no?
y las tías de Pedro. Es que yo me turnaba un año Pedro, un claro, año Majo, un sí, año claro. Pedro, un año Majo. Como y se quedaban casados. Hijos, ¿no? Siempre. Y esta vez se quedó Tomás. ¿Cómo te contó? Oye, entrevisté a Tomás, es igualito. Igualito. Pedro. Igualito. Te lo juro, estuve sí. tan contenida. Sí. Bueno, ya, me estaba haciendo suspirar. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir al tramo final. Pero sí estoy convencida, como tú, que lo más importante es la familia que realmente te ama. Y es, sí. evidentemente, tu familia, tus sí. mejores amigos, ¿no? Sí, sí. Y a ellos hay que pegarse siempre. Sí. 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 Ya, muchacha, entonces uh-huh. vamos a la pausa, ¿está yeah. bien? Ya. Regresamos con el tramo final. Estamos en el tramo final con la señora Cintia Martínez. Por supuesto, el 28 de julio va a presentar su libro Esposo Mío. Ya va a estar a la venta también, las sí. librerías, ¿no es cierto? A partir sí. del 15. Espero que sea un éxito absoluto de ventas. Entonces, Cintia, tengo que ir terminando el programa. Digamos, la vida te ha puesto en... como te decía al inicio, en el lado más luminoso y en el lado más sombrío también, sí. ¿no? Y es un péndulo. Ya. ¿Qué has aprendido de Cintia en ambos lados? Mira, he aprendido a... te iba a decir no sufrir, pero no, eso no lo aprendí. He aprendido que todo pasa. He aprendido que el tiempo es tu aliado. Uh-huh. Tú puedes estar... en el momento más duro, duro, duro. Claro, por supuesto, en ese momento más duro, 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 no analizas. Pero de acá a no sé cuánto tiempo, eso va a ser pasado. Y vas a verlo pasado, ¿no? Hay gente que no llega a pasar cosas, pero la mayoría sí. El tiempo está aliado, la familia también, uno mismo. No, y... creo que te vuelve más humano, Alucina. Tus prioridades cambian. Eso. Tus prioridades cambian. Y se vuelven más, te vuelves más sensible. Uh-huh. Más humano. Yo creo sí. que los golpes te humanizan. Sí, claro. Uh-huh. Además que tu vulnerabilidad en el espejo, eso te hace más empático, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Te enseña que no estás sola, que hay gente que también sufre. Sí, sí, claro. Sí. Escúchame, cuando murió Fernando Belaúnde, el presidente, uh-huh. Pues yo fui a su entierro, ¿no? A cubrir. Perdón, cuando murió Violeta, también fui al entierro de Belaúnde, pero cuando murió Violeta, la esposa de sí. Belaúnde, fui al entierro a cubrir, qué sé yo, y Belaúnde me llevó al féretro. Y estaba en la corona escrito, espérame, Fernando. Así, de hecho, empezó ajá. mi crónica en El Comercio, ¿no? Y luego he estado varias personas, he cubierto varios episodios dramáticos y me han contado lo que le han dicho a sus muertos, ¿no? Entonces, tú has visto la muerte muy cerca y has estado en Madrid cuando ocurrió, cuando Tomás te llama, estás acogida por tus hijos, por Barbie... pero luego viajas a Lima. Uh-huh. ¿Qué le dijiste a Pedro cuando lo encontraste finalmente y cuando ya sabías que no estaba aquí? Dos cosas. Le dije gracias uh-huh. y le dije que lo amaba. Nada más. No fuese necesario nada más. Y lo que acabas de decir también lo he pensado, ¿eh? Lo que decía Violeta. O sea, yo sí creo que necesitaríamos otro programa. Yo sí creo que hay más allá después de la muerte, ¿no? Y que debe ser hermoso, por eso no regresan. Y yo sí creo y quiero creer que él me está esperando. Uh-huh. Eso me ayuda. Ay. Eso es. De hecho, te está esperando. De hecho. Pero para que se encuentren van a pasar 1000 años, flaca. Sí, pero él espera. Ahí es eterno. Sí. Sí. Bueno, pero primero tienes que conocer a tus nietos, sí. tienes que escribir 5 libros, correr 10 maratones. Sí, de todas maneras. Sí. 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 Nada, me ha encantado entrevistarte. Gracias. Bienvenida gracias. Siempre. Nunca he llorado tanto, creo. Ay, Cintia.
Te quiero mucho, ¿sabes? Ay, gracias. Siempre te lo he dicho. Gracias por haber cuidado tanto a Pedro. Sí. Y por haberlo amado tanto, mujer. Sí, se han amado tanto. Han sido una pareja rockstar. Qué bestia. No puedo decir públicamente lo que... lo que decía Pedro de esta mujer, que yo hasta me ruborizaba, le decía, basta, Pedro, no me digas. Pero quiero decirte, pucha, que te amó con todas sus células. Sí, se puede amar full. Sí. Se puede amar. Se puede amar. No hay que rendirse. Muy bien lo que dice, se puede amar bien, puede amar, disfrutar, rico. Sí. Y sí, y has vivido con él todo, flaca. Todo. Sí. Todo, sí. Bueno, que Dios te bendiga y, por favor, bienvenida en una segunda parte. Hablaremos de otros temas. Y que te vaya bien en tus nuevos proyectos. Ya. Sigue diseñando y sigue escribiendo. Gracias, gracias, Cintia. Gracias, Milagros. Bueno, tengo que terminar este programa. Me ha costado mucho hacerlo, le decía a Cintia, porque yo he querido mucho a Pedro Suárez Vértiz. Lo he respetado. Él además me ha ayudado mucho en mi carrera, tengo que decirlo públicamente. Desde que era muy chiquita, no voy a llorar porque no va a terminar así, cuando estaba en espectáculos y él ya era un rockstar, cuando yo hacía espectáculos muy jovencita y él era mi amigo de la universidad, él me permitió estar en uno de sus conciertos más célebres, en sus giras, me daba entrevistas y siempre le decía, Pedro, ahora tú eres el rockstar. Y yo soy la periodista. Nunca me permitió entrevistar a su esposa. O sea, no, a Cintia hay que protegerla. Sí. Cintia siempre estuvo tras bambalinas, los periodistas lo sabemos, siempre viéndola de lejos, ¿no? Pero bueno, le agradezco a ella por haberme dado su tiempo, por haber abierto parte de su alma. Este es un canto al amor. Creo que es eso. Y es un canto también, y con eso me voy a quedar, a la recuperación, porque es bien importante lo que ha dicho Cintia Martínez. Más allá del amor eterno que le tiene a Pedro, ¿no? Lo ha amado con todas sus células, ella está primero. Y ella tiene que estar primero porque, para empezar, es su vida, tiene hijos, tiene proyectos, y eso creo que es el mejor mensaje para todos los que están pasando por un duelo, ¿no? Todo va a pasar, todo va a estar bien y siempre pónganse primero, que tienen una vida por delante. Nada más, que estén bien. Nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje.